Buenos días, mi nombre es Jimmy Rodríguez. Llevo pues casi toda la vida aquí en Canarias, desde hace por lo menos 35 años. Soy vasco, de San Sebastián, y bueno, me formé en la cocina francesa, he trabajado también en Mallorca, por supuesto en el País Vasco, y ahora llevo ya pues 35 años trabajando aquí y regento el local Grill Costamar con mi mujer. Nos dedicamos sobre todo al pescado fresco, y en el sitio en el que estamos, por supuesto, es lo más lógico. Para esta edición de la Feria de Mogán hemos decidido presentar el plato estrella del restaurante, que se basa sobre todo en atún con algas deshidratadas, sésamo, soja. Algo nuevo es el plato estrella del restaurante, Grill Costamar. A nosotros la verdad que nos satisface mucho, que es un plato creado por nosotros, y por lo tanto estoy seguro que va a tener mucho éxito. El plato se nos ocurrió buscando promover un poco potenciar el pescado local. Espero que les guste, porque en el restaurante está teniendo muchísimo éxito. Mi nombre es Jimmy, regento un restaurante en Puerto Rico, Grill Costamar. Nos dedicamos sobre todo al pescado fresco, y en particular el atún es un pescado que lo apreciamos mucho y trabajamos mucho con él. Vamos a hacer un plato que hemos desarrollado nosotros. No creo que lo encontréis por ahí en ningún otro sitio, en ningún otro restaurante. Es algo realmente sencillo, muy sencillo, y a nosotros nos ha dado siempre muy, muy buenos resultados. Así que el plato estrella que nos identifica, Grill Costamar, porque lo inventamos nosotros, lo desarrollamos nosotros, entonces le pusimos el nombre del restaurante porque en cierta forma pues es nuestra estrella, ¿no? Pero ya os digo que es muy, muy, muy sencillo. Primero vamos a intentar tostar un poquito el pan. Normalmente esto o bien en una salamandra o en la plancha se tostaría muy, muy rápido. Aquí pues tardaremos un poquito más de tiempo. Pero bueno, mientras se va tostando, lo que vamos a hacer, vamos a hidratar algas. Tenemos argal, es un tipo de alga, y luego esto es una macedonia de algas verdes y rojas y blancas. En un bol con agua echamos un puñadito. Ahora vamos a poner a hidratar el argal, es una alga que se compra así, deshidratada, pero que tiene una particularidad. En vistosidad es normalmente lo que le pone, por ejemplo, en los restaurantes chinos, en la sopa china. Veréis que hay como una especie de filamentos, son este tipo de alga. La dejamos aquí, enseguida se hidrata. Y vamos a poner un poquito de mantequilla en la sartén para que se vaya fundiendo. Mientras eso se dora, trocitos finos, porque vamos a hacer realmente tapas, pinchos. No necesitamos mucho, el plato sí necesitaría un filete o dos filetes como mucho, y lo serviríamos con ensalada y papas arrugadas o cualquier otra cosa, pero en este caso yo creo que con este trocito nos sirve.
Le estamos poniendo un poquito de azúcar porque la soja, en cuanto se calienta, se sala. Y luego no hay quien se la coma porque eso se queda salado, que no es normal. Más o menos así, un poquito. Bueno, normalmente es que depende de... Depende de cuántas personas. Nosotros allí lo hacemos por reacciones, entonces es muy poquita cantidad por reacción. En vuestro caso, el día de las tapas sí vais a tener que aumentarla, pero siempre teniendo en cuenta que la soja no se la podéis añadir hasta el último momento, el momento de emplatar. Entonces, aunque tengáis esto preparado, la soja yo os recomiendo que se la sirváis directamente al plato. En este caso lo vamos a hacer así, pero porque es pon y emplatar y ya está. Si tuviéramos que ahora dos raciones, dentro de 4 minutos tres raciones, dentro de 6 minutos una ración, la soja tenéis que añadírsela directamente al plato, porque si no, ya os digo que os van a echar el plato para atrás, precisamente por eso, porque la soja se sala mucho. Y el fin de ponerle azúcar a este plato es un poco combatir el salado de la soja. Vamos a ver. Sobre estas tostadas de pan irá la tapa. Opa. Así, ¿vale? Las algas verdes que pusimos a deshidratar, a hidratar, porque venían deshidratadas. Fijaros el cambio que ha dado, de verla ahí que son secas a completamente hidratadas y perfectas para comer. Vamos a poner un puñadito porque vamos a hacer bastante cantidad, a ver si por lo menos podéis probarlo todos y cada uno de vosotros. Ahora con las verdes, con las blancas, perdón, alargad, ya también están hidratadas, las escurrimos. Y le ponemos un poquito a cada tapa, pincho, plato. Podéis llamarle como queráis. Vamos a cortar el atún en trozos más pequeños para que sean pinchos. Pues ahora vamos a retirar este sartén, lo reservamos aquí en una esquinita, es un momentito, aquí no se nos apague el fuego, bien, no se nos ha apagado. Le ponemos un poquito más de mantequilla a la sartén para que no se nos agarre el atún, pues si no se nos pegaría. Bien mantequilla, bien aceite de oliva, mejor mantequilla, pero si fuera aceite de oliva tampoco pasaría nada, o margarina. La mantequilla pues viene de la cocina francesa, ellos utilizan, sobre todo en el norte, utiliza mucho la mantequilla y las natas. Nosotros en España utilizamos el aceite de oliva, que es mucho mejor, mucho más sano, pero sí es cierto que hay un montón de platos que le va muy bien porque es más suave. El aceite de oliva le imprime un sabor que la mantequilla no se lo imprime. Entonces, cuando comes lo que realmente estás comiendo, notas esa textura, que el aceite de oliva, si es son platos delicados, pues se lo mata, se lo disimula, carece de la propiedad. Vamos a ver si calienta esto un poquito para que no se cueza, sino que si lo ponemos con el fuego frío, se va a cocer. Y lo que nos interesa es que lo cauterice por un lado, por una cara y por la otra, para que por dentro quede jugoso. Porque el atún, entre más crudo se come, yo pienso que mejor. Esto, si lo hacemos demasiado, se nos queda pajudo, se nos queda... Entonces, es el fin de que caliente un poquito la vitro, la sartén, para que lo selle por un lado, lo selle por el otro y emplatamos. Muy fácil y muy sencillo. Esto de la mantequilla, no, yo utilizo bastante la mantequilla porque trabajé en Francia 5 años, en el sudeste de Francia. Trabajábamos mucho el producto regional de la zona
Y entonces sí es cierto que hay bastante influencia de la cocina francesa en mi cocina. Pero, como todo el mundo, vosotros ahora cuando empecéis, cuando salgáis al mundo laboral, vais a estar influenciados por la cocina de vuestros profesores, que seguro que es muy buena, pero que vos vais a encontrar que en otros lados os van a decir, no, es que aquí hacemos las cosas así. Coño, pero si yo es que he estado estudiando X tiempo en una cocina y toda la vida me han dicho que es así, es que mi profesor no tenía razón. Sí, sí tiene razón. Lo que ocurre es que cada maestrillo su librillo y las cosas cambian, por suerte o por desgracia, de un profesor a otro, en un restaurante a otro o en un hotel a otro. Sí hay variaciones, son pequeñas, en otros sitios son más grandes, pero ya os digo, no es que no tengan razón vuestros profesores o que los otros no la tengan, sino que es cierto que cada uno le imprime un poco el sí de él mismo, lo que es él, lo que a él más le gusta, lo que a él más le influye. Y por eso tenemos los mojos. En cada casa se hace un mojo diferente y para todos y cada uno de ellos ese es el mejor mojo, porque claro, es el que han comido desde niños. Y está claro que como ese, la comida de la abuela, nadie te va a hacer unas croquetas como las de tu abuela. Esto yo creo que ya lo tenemos, no caliente del todo, pero bien, sirve. Vamos a poner los trocitos. No salamos el pescado por la soja. La soja nos dictamina todo el plato. Es una cosa muy salada. Entonces, a raíz de ahí, si ponemos sal al pescado, luego no lo vamos a comer. Al contrario, lo que os dije antes, hay que ponerle un poco de azúcar a la salsa para rebajarle el toque o el sabor salado de la propia soja. Este atún es norte. Dentro de los atunes, la familia de los atunes es bastante grande y hay muchos tipos. Ahora el que se cotiza, que es el que se llevan los japoneses, es el bluefin, el atún rojo, que se cotiza demasiado. Yo creo que está un poco infravalorado. Luego está el yellowfin, la aleta amarilla, que tiene las aletas muy largas. Yo para mí creo que ese es el mejor atún que hay, porque no es tan fuerte como el atún rojo, tiene un color tan rojo como el otro y es más sabroso y más suave de comer. Luego está el biguey, el ojo grande, ahora lo están cogiendo aquí en la cofradía de Arguineguín, en Mogán, se está pescando ese atún, es un atún muy rico también, y este quizás sea el más pequeño del atún. Este es el aleta larga, a la longa, que es muy rico y es el que se utiliza para las conservas. Cuando compramos atún en lata y demás, normalmente es este atún el que nos suele venir en la lata. Es un atún más blanco, más clarito, más rico, pero sí es cierto que hay que tener mucho más cuidado al cocinarlo, porque este sí se queda seco con que lo mires. A nada que lo mires se queda seco, seco, seco. Entonces esto ya veis que está rosadito, lo dejamos así. ¿Veis? Solamente cauterizamos, sellamos la cara del filetito para que quede sellado. Esto si lo podéis tener hidratado de un día para otro. Una vez que estáis hidratado, le escurrís el agua y lo metéis en la nevera y se os conserva 24-48 horas. Esta no, la verde se estropea más rápido porque en cuanto se empieza a deshacer. Y entonces esta no es bueno reservarla como mucho el día. Y por la noche se tira y mañana se prepara de nuevo. Bueno,
Ya tenemos esto preparado. Volvemos a la sartén que habíamos reservado. Esta para lavar no nos vale de gran cosa. Recordáis que era mantequilla, azúcar, las algas verdes. Vamos a ponerle un poquito más para que cubra todos los pinchos que nos han salido. Y lo que vamos a jugar o tratar es de moverlo un poquito para que todo el azúcar se disuelva, que no queden los granitos de azúcar sin disolver. Y una vez que la tenemos sobre poco más o menos disuelta, le ponemos un poquito de, bueno, le llamáis aquí en Canarias, ¿cómo le llamáis a esto? El sésamo, pero aquí le llaman ajonjoli, ¿no? Ajonjoli. Bueno, pues un poquito de ajonjoli que sea tostado mejor para que le dé el toque crujiente. Y una vez que le metemos el ajonjoli, ya automáticamente le metemos la soja y se acabó. Ahora necesitaríamos una cuchara sopera y le vamos poniendo un poco de esto encima de cada pincho. Por supuesto, si es posible, que tenga sus alguitas. Y el plato estaría terminado. Hoy en día la cocina no es como hace unos cuantos años. Hoy en día se cotiza, un buen cocinero se cotiza y tiene mucha prolongación, lo cual, si os esforzáis y destacáis, vais a tener un buen futuro. Y el que no, pues se irá a un chiringuito de playa a chupar grasa. Así de claro. Y es así, es una realidad muy. El que está arriba gana mucho y el que está abajo hace más horas que un reloj y está más quemado que la moto hippie, como se suele decir. Entonces, os deseo mucha suerte, de verdad que os la deseo. Y nada, a hincar los codos y a tratar de aprender mucho de libros, de recetas de cocina, de lo que hacía la abuela, que al final esa es la base de toda la cocina, es lo que hacían nuestras abuelas, los sofritos, los cocidos. Y lo demás es el día a día, fijarte cómo lo hace aquel, fijarte cómo lo hace el otro, tener bastante claro a la hora de las presentaciones, es muy importante, no podemos tirar la comida encima del plato como si fuera a echarle de comer a los cochinos, sino tener pues el detallito de hacerlo bonito, de hacerlo presentable, de buscarle la vuelta siempre al plato, de cómo mejorarlo, cómo. No sé, eso sí os lo recomiendo y a mí me ha dado buenos resultados y espero que a vosotros también os los dé. Nada más, os dejo y encantado, espero volveros a ver y nada, disfrutar de la tapa. Venga, hasta luego.